Es un talento infrecuente, deberías aprovecharlo. No te muevas.
Así que así funciona. Una demostración en vivo. Gente enzarzada en una guerra interminable por la supervivencia. Vuelven a atacar la estación. Vamos, muchachos, seguro que los defensores querrán ayudar. Que sobrevivamos para ver un nuevo día. ¿De dónde vienen los monstruos? Como siempre, del túnel izquierdo y de la encrucijada. ¿No habéis volado el túnel como os dije? Mandamos un equipo de demolición, pero no regresó. Y ya no queda nadie a quien enviar. Tú ansías evitar la ruina de tu estación. ¿No es así, Artyom? Y aquí la ruina ya ha llegado. Debemos ayudarlos. Localiza los restos del equipo de demolición. Llevaban una bomba. Ponla en el túnel izquierdo, tan lejos como puedas, y luego huye. La explosión será inmensa. En cuanto a la encrucijada, se derrumbó en su día, pero parece que los Nosalis han excavado un túnel entre los escombros. Había una esclusa cerca, se habrá quedado abierta. Ciérrala o haz que se derrumbe. Yo estaré aquí con los supervivientes. Si te encuentras con demasiados monstruos, tráelos hacia nosotros.
ha ganado una gran guerra en esta pequeña estación. No voy a seguir tu camino. Aún me necesitan aquí. Los túneles se han derrumbado. Si aún quieres llegar a Polis, tendrás que dar un rodeo. Desde aquí podrás llegar a la armería y después tendrás que pasar por las estaciones de los rojos y los fascistas. Sigamos. La armería es una estación independiente, así que no tendrás problemas en la defensa de los rojos. Son otra historia. La estación armería era donde se fabricaba la mayoría de las armas del metro. En la superficie había fábricas de armas. Cuando cayeron las bombas, muchos de los trabajadores se asentaron aquí. Estaba buscando a Andrew el herrero, pero él me encontró primero. Y con
no soy de esos. Cierra la boca. Prepárate para la inspección. Siempre estoy preparado. Doctor, ¿podría revisar mi próstata ya que estamos? Últimamente veo raro, me brilla en la oscuridad. Debe de ser la radiación. ¡Dios! Así que no hay la parte del cuerpo que más os atrae. Eso sí, no me has dado muy fuerte. Es que no tan bien de comer. Nos ha salido un humorista. No se ven muchos como el ¿Qué te parece esto, macarra? Eso ha estado mejor. Pero creo que mi abuela te daría una paliza. ¡Callad! ¿Y quién eres tú? ¿El novio del humorista? Arriba esas manos. Estás arrestado. Vale, vale, basta. No voy a resistirme. ¡Sígueme! En nuestro mundo, aquel día estaba de mi lado. Acababa de ser rescatado por Andrew el Herrero, el amigo de Khan. Él iba a ser mi conducto de salida de la estación comunista. Pero el único camino atraviesa un maldito campo de batalla. Es el frente entre el Reich y los rojos. Tendrás que disfrazarte. Ponte este mono sobre la ropa. Los rojos están reclutando voluntarios para asaltar las fortificaciones fascistas. Van a mandar un tren lleno de reclutas directo a la línea de fuego. Y tú vas a montar en ese tren sin que nadie se entere. No será un viaje en primera clase, pero tampoco tendrás que pagar el billete en sangre. Una vez que el tren pase las barricadas, estarás solo. Personal autorizado. Dicen que alguien se ha infiltrado en una de las estaciones de los rojos. El cuerpo está en estado de alerta. Nuestra seguridad es... Restringido personal autorizado. La estación está llena de espías enemigos que traman atentados terroristas. Digo yo, hay un saboteador acechando en cada callejón. No hay por qué asustarse. Hemos sellado nuestra frontera con los fascistas y hemos cubierto todas las entradas con barricadas. Ni siquiera las ratas pueden pasar. ¿Y la superficie qué? ¿Qué pasa con la superficie? Esos cabrones podrían venir desde arriba a atacarnos. Y mientras, sus espías nos acaban preparando la invasión. De acuerdo. Encarcelaremos a todo aquel que llegue a la estación hasta que se demuestre que están limpios. Así, tu propia gente podrá elegir a los sospechosos. Especiales y descuentos, cuchillos, las armas, todo lo que uno puede necesitar en estas áreas peligrosas. Visita las tiendas, afina tu arsenal mientras puedas, pero no pierdas el tiempo. Ese tren sale a una hora concreta y no va a esperarte a ti.
No encontraréis mejores tipos de cambio en todo el metro. No pasa nada, muchachos. Viene con nosotros. Venga, salta el agujero, Artyom. No es un vagón de primera clase, pero será hombre muerto si se queda ahí. Irá directo a la Lubyanka y de allí nunca se vuelve. Venga, vamos. Todo va bien. Ahora todo queda en tus manos. Buena suerte. ¡Sube al tren! Ningún civil podrá montar en un transporte de tropas sin una orden escrita del comisario. Aquellos que intenten falsificar visados ricos que comulguen con la muerte, o amenazar a seguid los avanzando hacia infiltrarse como polizones o viajar en un tren militar de cualquier otro modo sin autorización, serán acusados de traición. ¡Ocupad vuestros asientos! Siquiera el apocalipsis ha evitado que nos matemos entre nosotros por ideología. Estaba a punto de cruzar el frente entre fascistas y comunistas. Tengo entendido que en su día libraron otra guerra y que los fascistas perdieron.